2021, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas ejecutó un presupuesto total de 3.887 millones de pesos en el municipio de Belén de Umbría, de los cuales 3.701 millones fueron invertidos por la entidad y 186 millones por gasto ambiental que apoya la inversión del municipio. Acciones ejecutadas. La corporación ha venido fortaleciendo el banco de proyectos y elaboró fichas de las ideas de proyectos sugeridas por la Dirección General para evaluar su prefactibilidad y definir las que se podrían priorizar para la vigencia 2021. Se cargó en el aplicativo Metodología General Ajustada Web el proyecto denominado Construcción de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales PETAR del municipio de Belén de Umbría. Asimismo, se realizó reunión de aprestamiento de la Mesa Ambiental Municipal, se celebró la mesa y de allí salió acta, la cual se encuentra en la página web de la CARDE. También se brindó el acompañamiento técnico en temas relacionados con la formulación de la Agenda Ambiental Municipal, la elaboración del Plan de Acción Ambiental Local 2021 y la formulación de planes operativos 2021 de los comités del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, actos administrativos, adopción e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Ambiental Regional, y se participó en las reuniones relacionadas con las acciones del sistema sobre el estado actual en formulación de proyectos ambientales. Por otro lado, se acompañaron las instancias de participación con comunidades indígenas, en donde se participó en acto cultural y socialización del Plan de Vida 2020 del Resguardo Flor del Monte Belén de Umbría. Se asistió a la Mesa Interinstitucional para Atención de Compromisos de la Minga de Comunidades Indígenas de Pueblo Rico, se participó en la Mesa de Trabajo Cárdenas Escopetera Pirsa y se organizó y participó la Mesa de Trabajo de Cárdenas y Consejo Regional Indígena de Risaralda. Respecto al tema de gobernanza del agua, se realizó jornada con líderes de acueductos comunitarios rurales del municipio de Belén de Umbría para legalizar la concesión de aguas y la formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua de las veredas Andica, Guarcia, Tachiguí y Cantamuros. Además de esto, la corporación realizó capacitaciones a los usuarios de la AUA de la vereda El Tigre del municipio de Belén de Umbría con el fin de sensibilizarlos en la implementación de las estrategias de la gobernanza del agua, los proyectos del programa de uso eficiente y ahorro del agua y sobre los predios de conservación de la Cárdenas. De igual forma, se brindó asesoría y acompañamiento al proceso de incorporación del componente ambiental en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Belén de Umbría. Se realizaron 4 mesas de trabajo de acompañamiento técnico, seguimiento y revisión del plan. La corporación desarrolló también jornadas comunitarias de sensibilización ambiental a través de la entrega de los parques infantiles de plástico. En dichas jornadas se hizo reconocimiento a las organizaciones sociales y educativas por su labor socioeducativa de separación, reutilización y aprovechamiento de los residuos como una forma de participación social en la gestión ambiental sostenible de los territorios que aportan a la economía circular como un modo de vida. Se inició un proceso de fortalecimiento de capacidades de grupos de observadores de aves adscritos a las áreas protegidas del departamento, procedas, proyectos de instituciones educativas, entre otros. La entidad durante este año también realizó operativos de control para la prevención del tráfico ilegal de fauna y operativos de verificación de incautaciones. Frente a la actividad minera del municipio, se hace seguimiento y se están adelantando mesas de trabajo con la nueva normatividad nacional para licenciamiento temporal, teniendo en cuenta que el Ministerio nuevamente amplió el plazo para la presentación de estudios de impacto ambiental de términos de referencia para autorizaciones temporales. En lo relacionado con la implementación de acciones de protección y manejo de cuencas hidrográficas, se continuó con la ejecución de acciones de la línea estratégica del PONCA, gobernanza y fortalecimiento interinstitucional para una gestión compartida y efectiva con enfoque étnico del PONCA Risaralda, a través de la cual se apoyó la sesión mensual del Consejo de Cuenca de Risaralda. Asimismo, se continúa apoyando la incorporación del PONCA en el EOT, realizando reuniones con el municipio, y se continúa apoyando la implementación de acuerdos de consulta previas en el municipio.
Frente a la realización de obras de saneamiento urbano, la entidad hizo la priorización de obras en Belén de Umbría, como la intervención colector paralelo a Quebrada Arenales, la cual cuenta con diseños definitivos y presupuestos. Se define la prioridad de la microcuenca cambiando la cuenca de la Quebrada Arenales por la cuenca de la Quebrada Tenería, considerando que con la inversión se abarca el 100% de esta cuenca. También, a través del convenio 567 de 2021, se contrató con la empresa de servicios públicos de Belén de Umbría la intervención del colector paralelo a la Quebrada Tenería. Se dio inicio al convenio y se adelantó la contratación correspondiente para la ejecución de la obra. En cuencas con POMCA se delimitaron y legalizaron 1.2 hectáreas de fajas paralelas a cuerpos de agua así, Cuenca Risaralda y Belén de Umbría. También se delimitaron 0.1683 hectáreas de suelos de protección para restauración pasiva y se estableció una hectárea de reforestación como restauración en la cuenca del río Risaralda, jardín botánico del municipio. Para este mismo se concertaron las actividades a ejecutar durante la vigencia 2021 en el Jardín Botánico, las cuales quedaron incluidas en el convenio de asociación con la organización ambiental FECOMAR para las actividades en las áreas protegidas del CIDAP Risaralda. Frente a la gestión del riesgo se desarrollaron actividades de participación en los consejos municipales del mismo, en actividades de asistencia técnica en gestión del riesgo y gestión del cambio climático y su incorporación en instrumentos de planificación del territorio. En gestión del riesgo de desastre, la entidad asesoró al municipio de Belén de Umbría en el marco de la Mesa Técnica de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, compuesta por los equipos de trabajo de la Gobernación y de la CARDE, además de participar en la Comisión de Incendios de Cobertura Vegetal, donde se socializan las condiciones climáticas para el mes de acuerdo al pronóstico que nos da el IDEAM para el departamento. Se realizó la gestión contractual del programa de saneamiento hídrico rural disperso a través de convenios interadministrativos para construcción de 30 STAR en el municipio de Belén de Umbría. En seguimiento y control se realizó visita de seguimiento al programa de aprovechamiento de residuos sólidos, estación de clasificación y aprovechamiento del municipio de Belén de Umbría y 4 visitas a las ladrilleras respecto al manejo de llantas. En agricultura de conservación se apoyó proceso productivo en 13 predios en Belén de Umbría. Se continuó con el fomento de los sistemas agroforestales, lográndose el establecimiento de 0.19 y 0.988 hectáreas.